este, un complicado partido en el que imperará la necesidad de unos y otros de puntuar. En similares circunstancias se encuentran los amarillos de División de Honor, el Gimnasio Goiurriu también en descenso. Y con la primera vuelta ya completada, este sábado a las 3:30 de la tarde y en el campo de la Universidad de Almería, se enfrentará al anfitrión en el primer partido de la segunda vuelta. Los almerienses son sextos en la tabla y ya se imponían en el Benoliel en el primer partido de la temporada por 1-3. Ya en tercera división, el Ceuta, tras vencer en el Murube en el partido adelantado del próximo 28 de diciembre al Alcalá por 1-0, visitará el San Rafael para medirse a los barrios. Los de Asián, con independencia del resultado, pasarán sí o sí las navidades en la parte alta del cuadro. Son terceros con 42 puntos a 7 del sanluqueño. En cuanto al Puerto, de la tercera cadete despedirá el año en el campo del Llano Amarillo ante el Cuesta Arrayo.